Hola amigos, un saludo y bienvenidos una vez más. En el vídeo de hoy hemos salido al monte para hablaros de equipo. Os voy a mostrar mi mochila para bivacs actualizada al año 2023. Comenzamos. Para este año tenemos previstas muchas rutas a pie. Es por ello que mi principal premisa a la hora de configurarlo todo ha sido la comodidad. Este sistema consta de dos elementos: la mochila Tasmanian Tiger Mission MK2, una mochila comodísima, y la bolsa de pecho Helicon Numbat. Empecemos hablando de la mochila, la Tasmanian Tiger Mission MK2. Como digo, es una mochila muy cómoda y también muy resistente. Está fabricada de cordura de 700 deniers y tiene un volumen de 37 litros, un volumen que, bueno, para una salida de un día está bien. Sin embargo, para un bivac quizás esté un poco justo, sobre todo en los bivacs invernales, que solemos llevar más cosas. Es por ello que le he añadido tres pouch, estos dos que son los Pouch 8, también de la casa Tasmanian Tiger, que según el fabricante tienen 5 litros cada uno. Y también le he añadido este pouch central, que es un pouch 10, que tendrá alrededor de 3 litros. En conjunto, por lo tanto, tenemos un volumen de unos 50 litros, que a mi juicio es perfecto para un bivac. Y antes de empezar a sacar cosas, os detallo algunos aspectos del exterior. Como es el aislante, por experiencia os digo que este tipo de aislantes rugosos los encuentro mucho más cómodos para usar en el campo que los lisos, por un motivo, y es que se adaptan mejor a las irregularidades del terreno. Y creedme que una simple piedrecita en la cadera os puede dar la noche. Un inconveniente que veo de esta mochila es que no tiene muchos sitios donde acoplar el aislante. Lo podemos poner en uno de los laterales usando la cinta de compresión, pero claro, si ponemos los pouches ya no es posible. Así que he ingeniado un sistema usando dos mosquetones HMS, que también está bien llevarlos, y elásticos. Y ahí queda perfectamente. Y algo que me gusta de este sistema es que podemos doblar el aislante así, y hace de apoyo por si queremos mantener la mochila en pie. Y ya por fin os muestro el contenido de la mochila. Vamos a empezar por este bolso central, que como veis tiene dos cintas de compresión muy útiles, pues para llevar aquí alguna prenda de abrigo por fuera. También le he puesto dos Grimlocks de plástico para llevar la bolsa de basura al regreso del bivac. Recordad que el campo siempre hay que dejarlo mejor que como lo hemos encontrado. Y aquí llevo pues la comida, en este caso no perecedera, aunque también llevamos comida para preparar en el monte. Una ración de combate del ejército y el kit de desayuno con café abundante, barritas energéticas y, como no, el Tang. Esta mochila tiene dos bolsillos en la parte frontal, uno pequeño horizontal y otro aquí vertical, un poco más grande. En este llevo únicamente un chaleco reflectante de estos de los coches. Al naturalista le gusta vestir de pardo y fundirse con la naturaleza, pero en algunas ocasiones es necesario que nos hagamos visibles. Tal puede ser el caso de que ocurra un accidente para facilitar el rescate, o para evitar también los accidentes, como puede ser cuando entremos en un coto de caza. En este otro bolsillo llevo un poncho,
el poncho lo llevo todas las estaciones del año. En el bolsillo lateral izquierdo de la mochila llevamos una cantimplora de agua de la marca Nalgene, una sierra de jardinería tipo japonés, esta es de la marca Plein Air, si no recuerdo mal. Es una sierra muy económica, no llega a 10 euros y la verdad que corta bastante mejor que otras sierras de renombre que le triplican el precio. Ya lo probamos en su día, gran compra la verdad. Y aquí llevo mi armónica Hohner Ocean Star, gran compañera. Como veis, en los pouch laterales sobra espacio porque suelo llevar además algunos elementos de grabación. En el bolsillo lateral derecho tenemos un cuchillo, el Falkniven S1, es extraordinario, y otra cantimplora Nalgene. Como veis, esta tiene el tapón de color diferente. Lo hago para diferenciarlas cuando potabilizo agua usando pastillas de cloro. Y aquí, como veis, también hay espacio extra para equipo de grabación. La mochila tiene dos compartimentos principales, uno un poco más pequeño que el otro. Vamos a empezar viéndolo y ya veréis que entran muchísimas cosas. En primer lugar, el walkie-talkie Baofeng con su papa. Esto iría aquí y la papa en la hombrera. Y así estaríamos comunicados con los amigos del comando. Un filtro en su estuche. Este es el Sawyer. Ya lo probamos en su momento. Creo que es una muy buena idea llevar un filtro como este con garantías, ya que nos permite recoger agua en el camino y no llevar tanto peso. También tenemos una sábana para el saco. Le da un grado extra de confort y también evita que se ensucie. En esta bolsa llevamos un toldo de rafia normal y corriente de 3x3. Yo lo utilizo como base, sobre todo cuando ha llovido y hay barro, para evitar que se ensucie el equipo. En este bolsillo de red tenemos ropa de abrigo, un gorro y un chemin. Y en este otro mi radio multibanda Texum para escuchar las noticias y estar al tanto de todo, o por si queremos practicar el diezismo en el monte. Y ya para concluir con la mochila, os muestro el compartimento principal. Como veis, todo queda perfectamente organizado. Aquí tenemos en esta bolsa el kit de cocina, una carga C100 de Coleman, esta la suelo recargar yo, ya está un poco al límite. El hornillo Jetboil Zip, que me parece una forma muy eficiente y compacta para cocinar en el monte. Y un juego de cubiertos del ejército francés, que tiene su tenedor, su cuchara, su cuchillo y el sacacorchos. Los franceses saben lo que es bueno. Aquí tenemos un kit de primeros auxilios, ya lo hemos mostrado en este canal en alguna que otra ocasión. Es un kit con lo básico para una cura en el monte. Una colchoneta hinchable, esta es del Decathlon, para un extra de confort. Una mini colchoneta para sentarte en los bivacs cómodamente y charlar con los amigos.
funda de bivac. Esta es la Snook Pack Stratosphere y estoy encantado con ella. La he probado con lluvia, no te mojas, tampoco condensa y bueno, lo único es un pelín cara, pero creo vale cada euro invertido en ella. Y por último, el saco de dormir, que es el Carinthia Defense 1. Es un saco de fibra con una temperatura límite de confort de 3 grados, por lo tanto es de 3 estaciones, pero para el entorno en el que me suelo mover va sobrado. Y ahora veamos la segunda parte de nuestro sistema, la bolsa de pecho Helicon Numbat. En el exterior de la bolsa Numbat tenemos varios elementos. En primer lugar, fijado mediante este ingenioso sistema, una linterna, la Olight Perun. Es una linterna que hemos usado en muchas rutas urbex y la verdad me ha dado un rendimiento bastante bueno. Aquí tenemos dos bolsillos pequeñitos, los tengo reservados para pilas AA, para el GPS que se las bebe y también para la radio multibanda. Y en los casos en los que tenemos que hacernos visibles, aquí tengo fijado una linternita muy pequeñita. Es recargable mediante micro USB y como veis tiene luz estroboscópica roja. La podéis encontrar a módico precio en el departamento de bicicletas de unos conocidos almacenes deportivos. Una ventaja evidente de este sistema, sobre todo cuando vamos en ruta, es que si necesitamos algo, no perdemos el tiempo parando y rebuscando en la mochila. Todo lo tenemos muy a mano en el pecho. Y bueno, yo la he rellenado con los siguientes elementos. En primer lugar, una multiherramienta Victorinox, paracord, ferrocerio Primus, este es mi GPS Garmin Oregon 700. Aquí tenemos una linterna en su fundita, es la Olight Baton 3 Pro Max. Es una linterna de excelentes prestaciones, tiene batería 21.700 y un modo turbo de 2.500 lúmenes. Navaja Spyderco Endura 4. Encendedor tipo soplete. Algunos elementos más para hacer fuego. Algodón carbonizado y un encendedor Bic normal. Aquí tenemos un mosquetón, un silbato para emergencias, son lucecitas, son simulando las luces químicas, pero van a pilas, está muy bien para señalizar. Y aquí iría el mapa de la ruta y unos guantes. Y nada más, amigos, hasta aquí mi sistema para bivacs edición 2023. Ahora os pregunto a vosotros, ¿qué creéis que falta o que sobra? Todas las respuestas y aportaciones son bienvenidas. Y como siempre, buenos días a todos y si no nos volvemos a ver, buenas tardes y buenas noches. Cuidaros. Hasta luego.